Puede acompañarnos después de esta transmisión con el episodio 0, que a mí me gusta cómo quedó y a las, no sé, 300 personas que han dejado comentarios les encanta. ¿Qué te pareció a ti, Julio, el primer episodio? ¿Te gustó? A ver, hemos tenido un pequeño bajón de audio, recién están escuchándonos todos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Entonces todo lo que dije no sirvió, ¿en verdad? No, pero podemos empezar de nuevo. Cuéntame por qué hubo un pequeño bajón de audio. Un botoncito por ahí escurridizo. En verdad, o sea, todo lo que dije no existe, se perdió en la... Y puedes ahorita certificar que realmente estamos con el audio o estamos hablando para nadie. ¿Qué dice la gente en los comentarios? ¿Qué dice la gente? Encuesta. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, aquí estamos. Qué paja. Bueno, decía al inicio que el primer episodio, Julio, a mí me parece que quedó bien bacán. Y mucha gente dirá, suerte de principiante, suerte de primer episodio, pero creo que lo que hicimos la semana pasada en este mismo lugar que se llama Metro Estudio desde Lima, Perú, salió bastante bien. Y no tenemos pauta, no tenemos nada, estamos simplemente experimentando, por eso le pusimos episodio 0. Pero a mí me gusta mucho cómo quedó y espero que a ti también. ¿Qué te pareció a ti, Julio? ¿Bien? Excelente. Es primera vez que hago esto yo en un estudio. Es la primera experiencia de Metro Estudio con radio, supuesta, ¿no? Con supuesta radio. ¿O no? No me estás escuchando, ¿no? Sí. Te estoy escuchando. ¿Tienes audífonos? Tengo. No, sí. ¿Qué tienes? Sí, sí tengo. Alguien sí. No tiene, ya. No importa. Entonces yo estoy contento de estar acá y contento con las 64 personas que nos acompañan. Uy, me salió... Mira, me puse a chequear el chat en vivo y salió una publicidad. ¿Cómo va a ser esto? Pura publicidad. Oye, acá la gente pone, mira, no hay audio, audio, no se escucha. Brother, no hay audio. Grande Huicho y Anil F, monstruos de rock peruano. Sí se escucha ahora. Me encanta, es un recuerdo de las primeras transmisiones por streaming que hacíamos hace años. La clásica era, no se escucha. Y mucha gente lo sufre todavía cuando hace cosas en Instagram. En fin, ahora tenemos audio, estamos muy contentos. Y esta noche para mí es muy especial porque vienen un par de invitados que yo admiro muchísimo desde que tengo 14, 15 años, que son Huicho y Anil F. Con ellos estaremos en un ratito más, pero primero quiero darle la bienvenida muy especial a un invitado que nos honra con su presencia. La última vez que nos vimos profesionalmente fue un poco triste, pero ahora es una noche muy alegre. Entonces quiero darle la bienvenida a Yannick Iquizola, alias El Búfalo. Un aplauso para él, por favor. Gracias, gracias. No, escucha. Acá la gente... No, hay que hacerlo de nuevo hasta que salga bien. El gran ex Radio Oasis, donde yo también estuve un tiempito... Yannick Iquizola, El Búfalo. Aplausos para él, por favor. Yeah. Está bueno el vodka.
El vodka está buenazo. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte acá. No, de verdad, de verdad. Contento. No nos veíamos, pues, desde hace... Bueno, nos vimos... Nos hemos cruzado un par de veces en unos bares. En algunos bares, sí. Pero no hemos tenido la oportunidad de hablar mucho. No. ¿No? Y es raro que lo hagamos en vivo ahora. Creo que es mejor también hacerlo por este medio. No sé, me parece distinto. Sí, original, está bueno. Rápido, qué rápido has propuesto esto, que me parece oportuno, ¿no? Ha habido un espacio también donde la gente ha estado encerrada durante 3 años. Y de hecho tú has estado toda la vida, eres uno de los que, si no me equivoco, eres el que inició el tema de los... podcast de alguna manera. Gracias por tu generosidad, pero quiero contarte qué me inspiró a hacer esto de acá. ¿Qué crees que fue? Justamente iba a ir eso. ¿Qué crees que fue? Lo de Oasis un poco. Sí, totalmente. ¿No? ¿Cómo sabes? ¿Te dije? No, pero intuía. 100%, 100% por mi madre, que el lamentable final de Radio Oasis, que nos ha dolido a todos, me hizo como, no sé, como yo también formé parte un tiempito, me hizo como un sacudón o algo. Me dijo, no, hay que hacer algo con radio, hay que hacer algo. Sí, trabajar en radio es el medio más bonito para mí. Hermoso. Es lindo. 19 años. 19 años y a mí ha sido muy doloroso, he llorado, he sufrido, pero ya lo solté. Estás procesando. No tan namastero eso de soltar, pero, pero de alguna manera sufrí lo que tuve que sufrir y ahora estoy con algunas propuestas por ahí que vamos a ver si resulta. ¿19 años clavados o 19 años y unos meses? ¿Los has contado? 19 años, casi 20. Estuve a punto de cumplir 20. 14 en Planeta y 5 en Oasis como jefe de contenidos y locutor. Me encanta. Entonces, la absoluta verdad, ya que estamos comenzando con sinceridad, es que el final de radio, siempre los finales abren puertas para hacer cosas nuevas. Esa es la frase cliché, pero es totalmente cierto. Sí, ya llegará algo mejor, siempre te florean con pero escucha, siempre es una oportunidad. Sí. Todo, por supuesto, puede salir mal también, pero si uno pone un poco de su parte y se comienza a mover y, ¿no? Hay que moverse también, no todo día solo. Hay que moverse bien. Hay que moverse bien. Siempre hay que moverse bien. Siempre hay que moverse bien, hay que buscar oportunidades. Oye, entonces, Luis Carlos, yo soy una de las pocas personas que te dicen Luis Carlos, ¿no? ¿O no? ¿Siempre me has dicho Luis Carlos? ¿Al inicio me decías Henry o no? No me acuerdo. Pero creo que sí. Me dices Luis Carlos. Algo pasa con la silla. Acá se sentó Araczewski, ¿no? Algo pasa con la silla de Araceli de repente. Acabo de entender el chiste que no celebraré como tú. Pero Araczewski estuvo acá la semana pasada y yo contaba con ella acá para esta... Porque tú sabes que te he invitado casi último momento, pero por eso es genial. Sí. Araczewski, tengo que decir algo de Araczewski, Araceli Barrera, creció... La última etapa, bastante en la radio. ¿Qué quiere decir creció? O sea, le dio bastante dinamismo al programa de la mañana cuando estaba el Loco y Edu, ¿no? Claro. O sea, es una chica que tiene bastante potencial y ojalá que regrese a alguna radio, ¿no? Me encanta y estuvo acá la semana pasada y espero que sea. Y mi sueño un poco, aunque suene recontra romanticón, es ir trayendo a toda la gente de, no sé si decir ex Oasis o Oasis acá, que venga de repente también el Loco, que venga Marquina de Subacar, Araceli. Me parece paja. Y me parece más paja que yo estoy, no sé si sabes, participando en los premios Luces. Entonces yo le estuve metiendo un montón de promoción a mi candidatura, a mi nominación. Y el otro día me enteré por El Comercio por un artículo que no sonaba mucho, que lo han extendido hasta el 31 de marzo. Entonces digo, wow, no sé si eso es bueno o eso es malo, porque me da más tiempo para promocionarme, pero es más chamba. Yo creo que es bueno. Sí, me da más aire. Sí. ¿Cuánto tiempo ha estado de promoción antes que digan que un va mes. A estar en 30? Un mes. Sí. Exacto, ahora, clavado. Más o menos, ahora va a estar un mes más, pues, ¿no? Ya. Pero quiero contarles que entonces, como somos acá bien frikis en la habitación de Henry Spencer, no pudimos hacer más promoción y dijimos, ok, ¿cuál es el lugar más pastrulo al cual podemos ir a grabar, ¿no? El lugar más inesperado, más improbable, y se nos ocurrió el aeropuerto. Entonces hemos ido hace un par de días con Humberto al aeropuerto a ver, y fuimos con el volante humano, a ver qué onda, ¿no? Diciendo de repente nos reciben, de repente no. Ya estamos acostumbrados a que nos boten de todos lados, no hay problema. Fuimos al aeropuerto, no a viajar, sino a tener el volante humano con la gente, y pasó algo muy bacán. El video ya se ha hecho viral esta mañana, hubo un cruce con un chibolo, con un niño. Últimamente yo estoy bien pegado a niños, en los videos de la habitación se me acercan niños, o sea... Escuincles, 6, 7 años, a decirme que les gusta la habitación de Henry Spencer, lo que es lindísimo, se me acercan papás, abuelitos, creo que el contenido de la habitación se ha extendido bastante, pero específicamente lo que pasó es que un niño se nos acercó. Vamos a ver, fuimos al aeropuerto y pasó exactamente esto. A ver... ¡Habla! ¿Y tu papá? ¿Ah? Sí,
Soy tu fan. No te creo. Sí, soy de tu fan. ¿De verdad? Sí. Gracias por ver. ¿Cómo así descubriste mis videos? Es que estaba viendo videos y ahí me salió un video tuyo, puse ahí ver y me gustó y me suscribí y le puse like. Muchas gracias por eso. Una foto, a ver. Yo no sé ustedes, pero a mí me fascina que niñitos, chibolos, se me acerquen. Nunca me ha pasado en la vida, en 17 años, está pasando recién el último año. Se me acercan, Búfalo, a felicitarme por mi chamba. Chibolos que regularmente no vería en la habitación de Gerna. ¿Sabes qué es bonito del video que acabo de ver? ¿Qué es? Que yo he trabajado con niños en teatro. La autenticidad. Por supuesto. Y la franqueza. Por supuesto. De lo que te dicen los chibolos. Por eso hay este chiste, solo los niños y los borrachos dicen la verdad. Exacto, exacto, exacto. ¿Y cómo es trabajar con chibolos en teatro? Lindo, precioso. Te transmiten esa verdad. Sí, transmiten esa verdad. Y es algo bien bonito porque les pones retos de seguridad, ¿no? Ejercicio de seguridad. Y te das cuenta ahí que las niñas, las mujeres, hacen mejor los ejercicios a temprana edad. Eso no lo sabía. Nosotros maduramos después, lógico, ¿no? Por supuesto. Escúchame, estamos en el chat en vivo y solo he ojeado el chat y ahí, mira, Tapón López dice bufalillos y bufalillas. Ahí estamos. Y Mark Chark, March Dark dice búfalo. Entonces estamos leyendo el chat todo el tiempo. Bueno, Vasco se llama este niño tan precioso y tan genuino. Se me acercó, me quedé muy conmovido, pero no quedó ahí. Estaba grabando con otras chicas al lado, una broma me hicieron con el volante humano y de pronto, ¿quién creen que apareció? Vamos a verlo de nuevo. ¿Sabes quién soy? Sí, qué respuesta. Volante humano. Exacto, eres la única persona, escucha, eres la única persona que ha respondido eso. Todo el mundo responde, Henry Spencer. Digo, no, hoy estoy representando a... al volante humano. ¿Qué te parece eso? Gracias por reconocer al volante humano. Hoy día... Chequea cómo me está, mira lo que me está mostrando. Escucha, ¿cómo te llamas? Vasco. Eres lo máximo. Te agradezco mucho por ver, de verdad. Me emociona que veas. Sí, a mí me gusta tu contenido. Gracias por eso. Gracias. Foto. Foto. Dale. De pronto apareció Vasco. De pronto apareció Vasco a estar ahí de nuevo. Qué bonito. Oye. Hay algo bien paja, que ¿qué? Tú has ido a los bancos y te pasan esos videos de humor. De cámaras escondidas. Pero sí. Esos son Armani total. Totalmente, totalmente. Pero sí. Acá ves la diferencia, que es realmente de verdad lo que está sucediendo es en ese momento. Es totalmente legítimo, ¿no? Legítimo. Inesperado. Entonces, en los ojitos se lo ves. Sí, sí, sí. Pero no quedó ahí. A ver. Me tomé las chicas me pidieron una foto y, por supuesto, accedí a tomarme la foto. Y mientras me tomaba la selfie con las chicas, me di cuenta que había alguien a nuestro lado. Vamos a verlo. Gracias. ¿Te tomaste selfie o no? No. A ver, tómate. Te hago un videito contigo. ¿Vas a grabar? Sí, ahí. ¿Estás grabando? Sí. Ven un poquito más acá. Vasco, ¿cierto? Sí. Me ha emocionado mucho saber que Vasco es fanático de la habitación de Henry Spencer y qué lindo que lo seas. Y gracias por ver. Que estará todo siga bien. Gracias, chao. Gracias. Y adiós, sigamos con todos. El volante humano, ahí estaba pues Vasco representando. Y en YouTube dejó un comentario, era Vasco, no sé, 97, donde ha dicho, hola, soy el niño que aparece, me llamo Vasco y la gente like a mil, me encanta. Fácil, haces un programa con niños, ¿no? Un día. Me encantaría, sería increíble. Chévere, sería chévere, ¿no? Y eso pasó en el aeropuerto, es viral en este momento en TikTok, en Facebook. El episodio completo se llama... llegamos al aeropuerto con el volante humano, está en YouTube, pueden verlo, está bien paja, nadie se esperaba que estemos en el aeropuerto y vamos a ver muchas más cosas en un ratito. ¿Qué dice la gente en el chat? Dime. ¿Y por qué elegiste el aeropuerto? Porque nadie se espera que sea el aeropuerto. Claro, claro. Vamos a ver el chat, ¿te parece? A ver qué hay por acá. Mira, Print Tech pone Henry Spencer, mi familia. ¿Has escuchado la frase de Marquina? Mi familia. Mi familia. Alexis Mateo, ¿qué hace ahí? Mauricio Fernandini. Se malean, ¿ah? ¿Eh? Escuincle es término mexicano. Tú claro. Dices escuincle, ¿no? Sí. ¿Por me, qué? Me gusta la palabra. ¿De dónde es una palabra alucinante. ¿De dónde se te pegó? ¿Cómo la conseguiste? Viendo novelas, La Usurpadora. Eso, no, yo, ¿es verdad? Yo veía de chivolo después del colegio de La Usurpadora. Es una palabra de, claro, yo lo vi en Papá Soltero. Que Pocholo, ¿te acuerdas? Le decía, oye, mira, acá hay un, mira, acá se van en nostalgia. March Dark Sunset en el Oasis. Sunset en el Oasis, no, pues, dale.
Oasis fue buena radio, solo que... ¿Cuál es tu opinión sobre este comentario? Si me permites preguntar. Sí. No, que la radio, música muy repetitiva. Ya. Las radios tienen formatos en el mundo. Sí. Y Oasis era una radio 80s, 90s. Claro, era una radio 80s, 90s y era repetitiva, lógicamente, como la música también de Oxígeno es repetitiva, como la música de Planeta, como la música de estudio, es normal. Ajá. Pasa, hay un estudio, hay una investigación de mercado, se hace un estudio de mercado y a veces pensamos que la radio es para mí solo, ¿no? Pero hay que darse cuenta que también es para todo el Perú, no solamente y, para... Más allá, ajá. O sea, tú vas a Estados Unidos, hay radios 80, 90, vas a Europa, hay radios 80, o sea, es un sí. formato de éxito mundial. Exacto. Y es la misma historia, no nos miremos como menos tampoco. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos también sucede eso. Por supuesto, es lo que te acabo de decir. El mismo playlist, claro. O sea, que no... Pero sí considero que debería existir una radio, por ejemplo, Rock and Pop del Perú, pero solamente de Rock and Pop del Perú. El otro día Marquina dijo que esa radio, estaría destinada al fracaso absoluto. Sí. Quizás sí. De repente sí, pero sería bueno arriesgarse un poco, ¿no? Sería bueno. Estamos en el chat todavía. Son exactamente las 8 y 18 aquí en Lima, Perú, desde Metro Estudio. Vamos a escuchar una canción, pero un ratito vamos a hablar sobre slogans. Daniel Marquina estuvo sentado junto a mí acá el otro día, junto a Lisa Tokeshi, y él exigió que Radio Spencer tenga un eslogan próximamente, así que hablamos de eso al regresar. Ahí está. Soy Luis Carlos Burneo, son las 8 y 18 en Lima y el todo el Perú, y este programa evidentemente tiene como título Radio Spencer. Ya regresamos. Radio Spencer. Ya llegó Huicho. ¿Alguien sabe si llegaron los invitados? Quedan 2 minutos 35 y acá llegaron invitados. Pero tú no tienes mucho. Tú no tienes gente, ¿verdad? No. Sí, igual acá mi compadre está moderando, pero no hay mucha gente. No, pues no hay gente. ¿Cómo está? Por ejemplo, el lomo estuvo con Daniel Orozco el otro día. ¿Plomo? Pero claro, ¿no? Yo lo odio, mira. Es el timbre de voz que tiene. Escucha lo que hablan, ¿eh? Estamos muteados, ¿eh? A ver. Hola a todos, estamos en vivo.
soy yo acá. Escuchen, estamos de vuelta y hace un ratito Linda me dijo que se escuchaba lo que hablábamos y todo el mundo se ponía en el chat, se escucha lo que hablamos y por un error involuntario de Julio, no quiero que me dejes mentir, ¿qué idea tuve yo para hacer? Yo te conté que quería hacer algo similar. ¿Qué te dije, Julio? ¿Qué me te dijiste que no muté nada. No, te dije que podría ser una idea buena, pero vamos a llevarla a votación. Quiero que Búfalo también me diga que en lugar que haya canciones a veces, ya, vamos, regresamos en un ratito, son las 8:22 y nos quedamos fuera de bloque, como nos quedamos ahorita conversando entre nosotros. Evidentemente habría que conversar algo bonito, ¿no? Pero ¿me entiendes? Como, oye, salió paja, ¿me entiendes? Como hacer el detrás de cámaras, ¿Qué te parece a ti eso? O ya muy pastrulo ya. O sea, lo que hemos hecho, pero adrede. Atrevido, osado. Okay. Osado, ¿te parece? Suculento, ¿verdad? Creo que sí, podría funcionar. Podría funcionar, pero sí. no todo el tiempo, porque desgasta también. Eso es un muy buen punto. Se vuelve muy predecible. Sí. Entonces habría que hacerlo de vez en cuando, o cuando Julio, a propósito, se le olvide presionar el botón. Va a estar así toda la noche. No, para nada. En el broadcast anterior les conté que Daniel Marquín estuvo sentado acá a mi lado junto con Elisa. Mira, Tokeshi. Acá la gente dice que dejemos el audio encendido. Gracias. Escucha, no es mala idea. Yo te propuse eso hace 2 semanas. Le dije por chat, Julio, ¿qué te parece si en lugar de canciones dejamos el audio encendido y es como, ya regresamos? Joel Lupaca, muchas gracias. A mí también me suena bien. Escucha, y nos quedamos así, ¿no? O sea, nos quedamos fuera de bloque tipo, o de Julio. O salió bien paja el bloque anterior y el próximo bloque hay que... ¿Me entiendes? Como el detrás de cámaras. Ahora, mi propia opinión fue que no todo el tiempo porque, como dice Yane, puede desgastarse. Totalmente cierto. Pero estábamos en el episodio anterior acá en Radio Spencer y Daniel Marquina tuvo una gran idea que, mira, a mí no se me ha ocurrido en ese momento. Faltaba un eslogan. ¿Se dice eslogan? ¿Se dice frase? Sí, es bueno. El eslogan es una frase corta que identifica radio una radio. ¿Radio Oasis no tenía eslogan? Sí. Radio Oasis Rock and Pop. Rock and Pop. Sí. Era Rock and... Claro. Entonces Radio Spencer no tenía un eslogan todavía. ¿Pero qué es un eslogan? Si no saben, es una frase que acompaña o que llama... Es una frase corta, claro, que identifica una radio, ¿no? Exactamente. Tienes una terminología mucho mejor que yo. Que a veces no es necesario tampoco decorarla con tanto. Yo creo que mientras menos es más. Mientras el mensaje sea más directo, más puntual... vas a tener un nivel de recordación más grande, ¿no? Menos es más es una frase que siempre me ha gustado. Mientras más sencillo y puntual sea, o sea, no tienes que recontrallenar y adornar, porque hay mucha gente que con horror al vacío. Exacto. Mientras más cortito y puntual sea, eso. Entonces, es importante porque a la gente le genera cierta recordación, ¿no? Entonces, la clásica, en las calles, en las encuestas, responde, yo escucho tal, pa, 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 pa. Entonces, Daniel dijo, tienes que tener un eslogan. Y no sé, a mí yo siempre me quedé pegado. Yo escuchaba Estudio 92 de Chivolo y nunca me voy a olvidar el Estudio 92. ¡A forro! Y yo tenía 12 años. Yo no entendía que era forro. ¿Tú te acuerdas de alguno, Julio? Yo no entendía que era forro. 1160 al rojo. Claro, al rojo vivo. ¿Te acuerdas? Y me da risa los locutores antiguos porque se excitan cuando totalmente lo dicen. Pero al rojo vivo también es una frase así bien ochentera, noventera, bien... No bien power. Bien power y pegajosa. Al rojo vivo. O si no, Estudio 92 después se volvió no salsa, era como, ¿te acuerdas? Sí, pero ese no me gustaba mucho porque era medio forzado. ¿Tú crees? ¿Por qué? Es como ir en contra del género, pero... Claro. No sé, el aforro sí me gusta, pero al rojo vivo también parecía chévere. ¿Pero qué es aforro? ¿Como con todo? Claro, con todos los Bowies. Exacto, Estudio 92, Luis Carlos, yo creo que pedimos acá también, así como pediste en fijo, que nos den algunos ejemplos de los posibles eslogans para la radio. Cuando tú estás de ida... Yo sé que ya lo pediste por Facebook, yo estoy diciendo que... Julio tiene la pauta, por eso lo lee. En Facebook le hice caso a Daniel Marquina y dije, bueno, esta tarde puse, ¿no? Slogans para Radio Spencer y han llegado 500. Hay uno que me encanta que es jajaja, ja, ja, Luis Carlos pidiéndonos que hagamos su chamba. Me encanta ese. Vamos a leer uno y ahí, mira, vamos a intercambiar. Yo voy a leer el primero, ¿ya? Patty Thorne pone radio, y por supuesto todo el mundo lo ha llevado por el chongo de los serenajos con el que soy totalmente identificado, ¿no? Patty Thorne ha puesto Radio Spencer, el terror de los serenos. Acá dice Gino Solemne Gino, Radio Spencer, ¿y tú qué opinas? ¿Estás leyendo el chat ahorita? A ver si tú buscas algunos en el chat, yo busco acá mi pauta. Ah, perdón. No, dale, por favor. Intercalemos. Si en el chat hay algunos, mucho mejor. Radio Spencer, no es grabado. Ese es bien 80s también, ¿o no? Sí, no. Mira, acá uno en Facebook. Yolanda Borrea, Radio Spencer, no la siguen, la persiguen.
DJ Sanse César, Radio Spencer, Serénate con Radio Spencer. Serénate con Radio Spencer. Muy, suena raro, ¿no? Sí, más o Mickey. ¿Quieres leer el siguiente? A ver. Ángel Quiliche. Radio Spencer, seremos más, serenos menos. Ese está bueno. Ese está bueno. No, pero te hueveaste. Léelo con una buena... Ahora que ya lo conoces, léelo con mejor intención. Ya. Radio Spencer, seremos más, serenos menos. Ese está bueno. Para el que no ha entendido, menos claro, serenazgo. Claro, bueno, claro. Julio, ¿quieres leer una? A ver, a ver. ¿Tienes la pauta por ahí? André Chauca, Radio Spencer, la radio jajajajaja. Ja, 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 ja. No, perdón, la radio jajaja. Ja, ja. La radio jajaja. Ja, ja. O sea, sí, claro. Ja, ja, ja. Ese me gusta más. Hasta ahora es el que top one para mí. A mí me parece el muy... El anterior. Muy, no, la radio jajaja ja, ja, claro. Me parece inolvidable. Claro, que claro. La gente te cae, la gente, son cosas que se pegan. Armando Peña, Radio Spencer, tu seguridad depende de... Daddy Hernández, Radio Spencer, te pone sereno. Esa está buena. Esa es la mejor. Esa es la mejor. Para mí esa es la mejor. Sereno. Radio Spencer, te pone sereno. No, tú lo has leído como lo has escrito porque le he puesto claro. Sereno. Pero para mí sería Radio Spencer, te pone sereno. Y la última, ya que Julio tiene un rollo con eso, David Villalta, que no es un eslogan, pero Julio me la mandó este... Ah, esa está buena. Al chat, al WhatsApp. Explica, es una cuña. ¿Qué es? Claro, es una cuña para dar la hora. Ajá. Son las... ¿Qué hora es? Son las 8:28. Y todo sereno. Lo que te estaba contando... Ya, pero yo lo leía con otra intención. Yo lo leía como... ¿Sí? ¿Tú dices que son los pregoneros? ¿Qué es? Hace muchos años yo por algún lado de mi vida he escuchado que había unos señores que eran guardias en las calles. Ajá. Que te decían la hora de esa manera. Son las 11 y todo sereno. ¿No? Cantaban eso en las calles. Qué loco, lo ¿verdad? Y este, creo que va por esa onda. Y esta persona, David Villalta, pone claro: cuña para la hora. Son las 8:29 y todo sereno. Me encanta. La gente es demasiado. No sé si ustedes. Dime. No, que la gente siga mandando, creo. Por supuesto. ¿Ah? En tu, a ver en el chat, hay que ver qué hay. Canal ahí en, mira, en acá, chat. En Radio lado. Spencer, Radio Punk Sereno. Bueno, Radio Spencer, un viaje en el tiempo. Radio Spencer, deja tu like, P. A ver. ¿Qué más hay por acá? Nicolás, Radio Spencer, la voz de los emos. Jordi, Radio Spencer, no es Luis Carlos Burneo. Este está bueno. Bits de educación. Radio Spencer, sí, sí, MP, huevón. ¿Qué más hay por acá? Josh Crew, Radio Spencer, reconociendo emos. Ese está buenazo, ¿eh? A los que mandan superchat, no, ese no es. Ah, no están mandando superchat todavía, ¿no? Acá Joel Herrera dice que a los que mandan superchat o yape pueden poner su canción. Man, ya, ¿qué paja eso? Es una buena idea. No entendí, ¿quién leyó el Radio Spencer y tú qué opinas? ¿Lo leíste tú? No. ¿Alguien leyó y tú qué opinas? Hace un ratito del chat. Me acuerdo, ya. Acá hay una persona, XDDS, la radio de los marsupiales. Bits Educación está bueno, Radio Spencer, sí, este huevón. Está bueno, ¿eh? Radio Spencer... El fan de los teoribianitos, Antonio Díaz. Bueno, son las 8:30 en punto. Y bueno, el eslogan para, no sé ustedes, para mí me encanta. Radio Spencer te pone sereno. ¿Sabes por qué? Porque alucino que una vez que pegue, la gente en la calle, así como se pegó con lo de Pituco, cuando tú te metes tu cuajá, te pone sereno. Acá mira, claro. José Luis Aragón me da la posta. Hay un capítulo en El Chapulín Colorado. Ah, eso ya se puso documentado. Sereno, donde bueno. Don Ramón hacía de sereno y decía lo mismo. Daba la hora y seguido de todo sereno. Ahí escucha, viene el sereno moreno, ¿no? El sereno decía, viene de los pregoneros, el sereno. O sea, el claro, término sereno. El ¿cómo término que Don sereno, Ramón hacía de sereno? No entiendo. Hacía de vigilante. No, pero noche. Me refiero a que el término sereno viene de los pregoneros que eran serenos, ¿o no? Señor, yo no soy Gonzalo Torres. Perdón. ¿Podemos llamarlo? ¿Podemos llamarlo? A ver, vamos a mandarle un audio. Vamos a mandarle un audio a la canción y ojalá que nos responda. Ok. 8:31, seguimos en el chat de la transmisión en vivo. Pueden escribirnos, pueden mandar superchat. Estamos mandando yape también en un Radio ratito. Radio Spencer, qué paja, weón. No, eso estuvo más o menos, ¿eh? No, estuvo bien. Oye, ¿tú le has explicado a tu audiencia, a la gente que te ve, por qué Spencer o no? Nunca lo has hecho. Pero me lo preguntan todos los días. Te lo cuento regresando. Ya, como que... En el último bloque va a ser muy interesante. Dale, creo que Julio quería hablar algo, ¿o no? No, nada no. Que ver.
Luego del corte de la canción va a venir un par de personas a las que yo admiro desde que soy chiquititi, desde que soy chiquitipunk, ni siquiera chiquipanca, chiquitipunk. Viene el gran Huicho y Daniel F porque tocan un concierto la próxima semana por primera vez juntos en la historia, digamos, los dos compartiendo escenario como cantantes, así que no se despeguen, va a estar bien paja, vamos a recibir preguntas en el chat. Van a poder mandar superchats, van a poder mandar yape. Así que no se despeguen, por favor, que viene Huicho de NLF después de la canción. Son las 8:32 en todo Lima, Perú y en el mundo. Es la hora, ¿qué? ¿Qué me quieres decir? Y todo sereno. Y todo, me olvidé, mira, ¿ves? Acá Harold Heredia acaba de mandar las primeras dos luquitas. ¡Yeah! ¡Dos soldados! ¡Vamos! Con un mensaje muy, muy educado. Dice, oye, huevón, pon... Ese es mi público. How mi público. Soon is now de The Smiths. Acá la gente quiere que pongamos canciones con derechos, con copyright, para que nos bajen. Nada, ¿cómo se llama la persona que mandó el superchat? Harold Heredia. Harold Heredia. Esas dos luquitas son unas dos luquitas iniciales, primordiales para la habitación de Henry Spencer. Eso lo queremos hacer hoy, la próxima semana. Es una vez a la semana y si todo funciona como queremos que funcione, queremos hacerlo diario. Idea de Julio, aprobada por mí. Y que todos estén acá pasándola increíble. Luego de la canción, no se despegue, viene Huicho y Daniel F. Y tengo una conversación bien baja con ellos. Así que vamos a regresar en un ratito. Son exactamente 8:33. Este programa, muy categóricamente, ya mandó la... Para. Vamos a... ¿Mandaste la canción? Todavía. Justo pegó con tu fondo. Sí, justo sí. Arrancó la otra de tu fondo. Sí, olvídate. Listo, vamos a hacerlo perfecto ahora. El día de los errores. El día de los errores, pero nos regocijamos en los errores. Viene Huicho y Daniel F. Soy Luis Carlos Burneo y este programa... inevitablemente se llama Radio Spencer. Ya regresamos. Voy a dejar los micros prendidos a Radio Spencer. Never break. Always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to fail, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Yeah.
Hola, estamos acá de nuevo con... A mí me encanta incomodar, puedo llamarlos leyendas de rock peruano, nacional, internet. ¿Puede ser? ¿Podemos comenzar? ¿Se consideran leyendas? ¿O no? Me voy. Estamos con Wichi y Daniel. Un aplauso para ellos, por favor. Fuerte. Bravo, bravo. No puedo evitar este... Tú sí usas muchas gorras. Tú tienes una colección de gorras bien grande, ¿o no? Sí, la gente me obsequia un montón de gorras, ¿no? O si no, las empresas, ¿no? Que se... ¿Tienes alguna así predilecta últimamente? ¿Cuál usas más en días recientes? Arguedas, Vallejo, la que está acá. Buenazo. Hay una banda que se llama A Tiempo, que también me ha dado una gorra fantástica, así que sí, sí la uso. Me encanta la gente. Yo uso muchas gorras también. Huicho, están juntándose por primera vez juntos, digamos, los dos como solistas, cantantes, en un escenario después de 40 años de conocerse. Ah, su madre. Mucho, sí. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo se ha dado esto? ¿Cómo? Por los productores, me llamaron. Sí, o sea... No fue una iniciativa, iniciativa artística, nada. Personal, algo en que querían, absoluto, querían sanar ustedes, ¿no? No. Un encuentro, sí. La gente de Candelaria, bueno, Rafa Carlos, que es con quien toco de vez en cuando... Uh-huh. Él también produce eventos y una vez me llamó y me dice, oye, ¿cuándo tienes una fecha? No sé qué. Estoy pensando hacerla con Daniel. ¿Te molestaría? No, le digo, ¿por qué me va a molestar? Bajísima. Sí, porque sería la primera vez, sí. Básicamente sí, ¿no? Pero básicamente es eso, nada más. ¿Cómo tomaste esta noticia tú? Con mucha sorpresa, ¿no? Porque... no sé, y encima, pues, que era jueves. Es un jueves el que han escogido. Pero no está mal. Entonces, ¿sí? es bastante complicado, ¿no? Ahorita los eventos están bastante complicados. Y, ¿complicados en tema de convocatoria? Claro, sí, sí. Y sobre todo, pues, si es miércoles, jueves, ahí es un poco jodido. No estaba consciente de eso, pero me imagino que todo toca un montón de jueves siempre. Sí, ¿no? Sí, o sea, no hay problema. Pero igual, ¿no? Igual choca con varios eventos en donde yo estoy presente. Por ejemplo, de ahí nomás el sábado tenemos el Reactiva. Entonces... ojalá vaya bien, ¿no? Ojalá vaya yo bien. Yo no dudo que esta junta histórica, porque va a ir muy bien. Este es el jueves 14 de la próxima semana en el Centro de Convenciones Bianca en Barranco. Se llama De Vuelta a... A clases. De Vuelta a Clases, volumen 1. Volumen 1, así es. El volumen 2, ¿quién va a estar? No tengo. Todavía no hay que preguntarle al señor productor. ¿No son ustedes parte 2 o sí? No sabemos. Ya, y fuera de bromas, esta junta que se está dando después de 40 años, tú tienes una frase, ¿no? Que los músicos siempre dicen, oye, hagamos algo juntos, y nunca se da. ¿Alguna vez intentaron juntarse para hacer algo, un demo, una canción, han ensayado juntos por cuenta? Nunca. No, es más, nos hemos cruzado en muchos festivales y muchos conciertos, con muchos grupos y eso, y siempre, bueno, también nos conocemos hace mil años, siempre nos saludamos, conversamos un poco. En realidad, no se da, ¿no? Huicho participó en una maqueta mía, ¿no? ¿No? A final de los 80s, sí. Una maqueta... Yo ya lo conocía él, ¿no? Y todo eso, él estaba muy en contacto con las tecnologías que estaban saliendo y le dije para que haga la batería para una producción, ¿no? Un demo que estaba haciendo. Y bacán, encantado, ¿no? Trabajábamos ahí, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. O en una ocasión, yo también me he desempeñado como técnico de sonido, ¿no? En estudios de grabación. Y en una de esas la cago, pe, concha su madre. En esa época, pues, era, pues, con cintas. No era, pues, digital, donde tú lo puedes, pones un control Z y se arregló el asunto. Acá no, pues, acá eran cintas. Y de pronto borro un pedazo de una cinta, de una pista de teclado. Entonces, concha su madre, ¿quién me puede ayudar en esta huevada? Puta, lo llamé al Huicho. Y ya llegó presto y me solucionó el asunto. ¿Y en qué programabas batería en esa época de la maqueta? ¿Te acuerdas? ¿Era batería programada? No era batería, era un teclado. ¿Qué era? ¿Una batería o teclado? Era una máquina de ritmos. De ritmos, sí. No sé qué es lo que usabas tú, porque yo usaba una R5 en esa época, una Roland R5, que es la... Sí, debe haber la misma que aparece en el primero y segundo de Mar de Copas. Increíble. Y no quiero preguntarles cómo se conocieron, pero quiero preguntarles qué impresión tuvieron
mutuamente entre sí. ¿Recuerdas la primera vez que supiste o viste a Huicho? No, desde la primera vez que lo vi, esto que no se tome a mal, desde la primera vez que lo vi dije, este compadre es de puta madre. Es verdad. Apenas pues no, apareció en este local que se llama, que se llamaba La Palizada, que ya no existe. No, ya, esto es en el año 1984. De pronto aparece este pata y no sabía que él iba a cantar en Narcosis, porque yo había conocido ya a Narcosis con otro cantante. Y de pronto se aparece Huicho y se presenta y todo. Él estaba solo, yo estaba solo. Entonces, de ahí, desde ahí hasta ahorita, ¿no? Sí, ¿tú ya sabías de leucemia? Sí, claro. Es más, en esa época ellos eran más conocidos que nosotros. Recién estábamos comenzando, sí, claro. Ni habíamos grabado ni siquiera la maqueta, creo que estábamos en vías. Es más, ese concierto de La Palizada, yo ni siquiera era miembro de Narcosis. Me habían invitado a cantar porque el cantante no podía ese día porque tenía su confirmación. Y Cachorro me dijo, son solo cuatro canciones, no sé qué. Entonces me las aprendí, ensayamos un par de veces y fui, ¿no? Total, era un... Y después el Cachorro me dijo, oye, no quieres quedarte en el grupo, que hay muchos problemas con el Gallito, que no sé qué, a veces no van los ensayos. Dije, ya, bacán, pero la condición es arreglemos las canciones, sí, claro. Hay que producirlas y las grabamos, ¿no? Él te ha dejado la valla alta. Dijo que la primera vez que te vio o supo de ti, te considera una persona de la puta madre. ¿Qué recuerdas de ver a Daniel? No, pues esa pregunta no vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te ha dejado la valla alta? Puta madre. Me gusta joder, ¿no? No. Sí. Es bonito saber cómo fue ese primer encuentro. Dijiste, maña, el pata de leucemia. Maña, Daniel, ¿qué pensaste? Un oscuro, dije yo. Así fue. Eso fue 8-6. 8-4. 8-4. Sí. Tenía 3 sí. años. 8-4, tienes razón. Fue noviembre del 84, más o menos. Quizás septiembre. Ha pasado muchísima agua bajo el río de eso. Oh, pues, ¿no? Imagínate. ¿Extrañan algo de esa época? Cuando miran para atrás esos... No. Bueno, lo que más se recuerda de ahí es la precariedad. Sí. Es era todo lo que no teníamos. Era toda la ausencia. Es lo que recordamos de esa época. Como decía Charlie García antes, pues, ¿no? ¿Qué? Como era para grabar, era toda una... artesanía bonita, ¿no? Ahora pones cualquier hueá, ya suena, ¿no? Todo digitalizado, armado, ahí está. Totalmente, pero había precariedad también en el sentido de que no habían equipos, que, o sea, claro, no, muy pocos. No había tecnología en todo caso. No había nada, no existía. O sea, ni siquiera teníamos instrumentos, más prestábamos algunas cosas. La maqueta de Narcosis fue grabada con una grabadora Sony, este tamaño, con maderita al costado, un ecualizador y un Walkman. Me encanta. Quiero leer el chat. Hay gente que está hablando en el chat con preguntas para ustedes, seguramente. A ver. Antes de eso, Luis Carlos, dime. Hay que recordarles que este jueves 14 de marzo, a las 9 p.m. en Bianca, están Huicho García y Daniel F. Y que hasta el día de mañana hay un 30% de descuento. Anda, ¿verdad? Ricamente. Así es. Acá la gente, miren, en el chat pone, Cirilo, Cheryl, Daniel F. habla más lisuras que Burneo, ponen. ¿Eso es cierto? Elisa Tokeshi, que es una cantante, hija del artista Eduardo Tokeshi, que estuvo sentada acá, pone, Daniel F., te quiero mucho. Oh, qué bonito. Muchas gracias. Manu Mendoza, me encantan las chancletas de Huicho. Con chancletas, fueras tú. Pero ¿usar chancletas es punk? Es que yo no soy punk, nunca he sido punk. Gracias. Ni siquiera soy rockero, no me interesa el rock. ¿Qué eres ahora? Ah, soy Huicho. Huicho simplemente. Ponte, Manu Mendoza, sin ofender a dinosaurios de rock. ¿Les han dicho eso? ¿Normal? Sí, cada rato, no sé qué hago. Estás bien punk hoy día. Estás bien punk. La gente está celebrando su presencia y me encanta porque... Acá pone, mira, los poetas del asfalto, Daniel F. y Huicho deben grabar un disco. Ajá. Los poetas del asfalto. Que lo pague, será que lo los pague. Poetas del asfalto, en verdad. Qué lindo. Primo TV. ¿Han pensado eso alguna vez? ¿En hacer una colaboración? El otro día mi amigo Mijail de Radio Nacional les dijo si harían un feat, que es lo que se llama ahora featuring, ¿no? Como un collab. Uh-huh. ¿Han pensado alguna vez en eso? No. ¿No? Posiblemente lo pensemos de ahora en adelante, tanto que lo pregunto. O después del concierto, ¿no? Porque me da la impresión que se parecen y a la vez no se parecen ustedes dos, ¿no? Tú dices. Me da la impresión. Cuéntame más sobre eso. Sí, son perfil bajo, buena onda, cracks en lo que hacen, pero sin tanta pompa, sin tanta finta, más reales, más auténticos, ¿no? Y es difícil encontrar ese tipo de gente en el medio, ¿no? En el medio, por ejemplo. Que te voy a contratar para que para sea. Ver.
para sí, marquetear. Qué fantástica descripción, carajo. Relacionista público. En el medio artístico suele ser que los más avezados en el escenario son en la vida real, digamos, como ustedes, más tranquilos. ¿O hay de todo? Puede ser, es que también depende un poco, ¿no? Porque Narcosis o Leucemia eran grupos, digamos, mucho más, claro, agresivos, al menos sobre todo en esos años, por la situación, más que nada, ¿no? Claro, Narcosis fue una catarsis frente a toda la porquería que había. Un país en guerra, el Estado en guerra con todo el mundo, no había futuro. Entonces, era una situación bien como para decir, ok, el punk nos va a salvar, a pesar de que el punk para mí en esa época ya estaba muerto. Inclusive. Inclusive, claro, para mí era el 77 al, no sé, 81. Cuando yo escuché Narcosis a mis 15 años, me daba miedo el vocalista. No sé qué eras tú, decía, te mata eso. Escúchame, por lo combativo de las letras. Pues. Claro, claro. Y después te conozco y eres como súper tranquilo y dulce y tranquilo. ¿Siempre ha sido así? Sí, me hace toda la vida. Tranquilo, ¿sí? Es que soy introvertido. ¿Y qué pasaba en el escenario? ¿Ah? ¿Qué pasaba en el escenario? Es que en el escenario... Uno performa, ¿qué? Es mi pecera. Ajá. Yo no puedo estar abajo, yo no voy a conciertos. Odio los conciertos. ¿No vas? Detesto los conciertos. No puedo estar ahí entre un montón de gente y con mucha bulla. ¿Tú? Tampoco me gusta mucho, pero sí he ido, ¿no? He ido a ver a los Rolling, a Roger Waters, ¿no? A Iggy Pop, ¿no? Pero fuera de eso... ¿Tienes una foto con Iggy Pop abrazándolo, creo? También. ¿Qué conversación, qué intercambio hubo en ese momento? Primero es agradecer, ¿no? O sea, es un abrazo de agradecimiento y de fan, ¿no? Por tantos años. O sea, yo me enamoré de Iggy Pop pues, en el 72, pues, entonces, y recién lo estaba viendo, ¿no? 50 años después, ¿no? ¿Te retribuyó el abrazo? No, sí, bacán. O sea, es que también por las notas que le dedican, las entrevistas que da, entonces más o menos puedes tener una pequeña idea de cómo es esta persona. Entonces, apenas se apareció en el aeropuerto, yo simplemente hice así, estiré los brazos, paró un abrazo y ¡pum! Vino corriendo. O sea, a mí, o sea, de hecho, ¿no? ¿Qué entonces, pensaste en ese momento? No, yo ya sabía que iba a pasar eso. O sea, yo no, por lo poco que lo conocía, yo sabía que él no se iba a hacer el loco y que se iba a ir de frente. Entonces yo sabía que él iba a venir. Entonces, fue fantástico, ¿no? ¿Tú has conocido a tus héroes? Solo he estado bastante cerca de Spinetta. Para mí es uno de mis dioses. Lo máximo. Búfalo se sorprendió. ¿Por qué? No, porque Spinetta, nivel de Charlie o más para la gran mayoría. Por favor, o sea, no hay forma. Por favor. Aguanta. Charlie sigue en la tierra. Ya. Charlie sigue en Momento controversial. Búfalo dijo, ¿qué ya, dijiste? No, ¿qué dijiste? Ya. Yo soy fan Charlie. ¿Está bien? Ah, ya, ok. Ya estás despedido. Ya. Yo ya pensaba contratarte. Ya. Pero me interesa tu descripción, bastante cerca de. ¿Cómo fue el encuentro? Lo que pasa es que la gente que lo trajo lo hizo hacer una clínica, como le dicen, de guitarra. ¿De verdad? Y lo primero que dijo, yo dije, ¿una clínica? ¿Qué va a hablar? Flaco, nada que ver. Y lo primero que dijo, llegó el flaco, bueno, esto de la clínica, no sé qué... ¿Por qué le llaman clínica? Porque esto, para colmo, yo no soy un médico, no sé qué, bla, bla. Yo no sé nada de guitarra, no sé nada de nada. En realidad soy autodidacta, así que más bien, no sé, si quieren saber algo, pregunten. Esa fue la clínica, ¿no? ¿Y le habló? ¿Preguntaste? Yo nada. Yo dejé que la gente hablara. Yo lo que quería era escucharlo y sentir su aura, ¿no? ¿Qué año fue eso? Demasiado. Me imagino. Demasiado. Su humanidad era una cosa ya demasiado hermosa. ¿Qué año? ¿Ah? ¿Qué año fue? 2007, cuando estuvo acá. ¿Foto con él tienes? No, me tomo fotos con nadie. Tú eres bien radical, ¿no? Ni selfie. No entiendo por qué la gente se quiere tomar fotos conmigo o con nadie. No, porque eso jamás lo quieren, los admiran. No, a mí me parece que es una cuestión más de ego, ¿no? Decir, ¡ay, estuve! Pero... ¿Tú sí te tomaste fotos? Claro, a veces pasa, ¿no? A veces viene un fan, un simpatizante, ¿no? Se acerca a una foto, sí, bacán, ¿no? Cordialmente. Una foto. Y de pronto, gente que no te conoce. Por supuesto. O sea, gente que supuesto, nunca te ha escuchado, claro, no sabe lo que es. Se acerca, claro, también. Una foto, yo también, una foto. Y después te preguntan, ¿y usted qué es? ¿Qué es? Es horrible. Sí, sí. Claro. A mí me dicen, hola, Manolo, gracias. ¿Verdad? Y a Manolo le dicen, Wicho. ¿Te han confundido con un artista alguna vez? Uf, a cada rato. Por ejemplo, en el concierto de Roger Waters, pasa un joven, un señor, ¿no? Y me dice,
¡Man, ya! Ahí está, tú eres este, tú eres el de Narcosis. Y yo le digo, no, no, yo soy el de Leucemia. ¡Verdad, Leucemia! ¡Tú eres Rafo! ¡Puta es verdad! Hubo una tripartita ahí. Sí, chifa, un chifa. Sí, ¿y a ti, Manolo? A veces sí, Manolo me dice. No. ¿Y lo corriges o no? No, no te voy a corregir a nadie, ¿no? No, ay, claro. Ah, que, sí, ay, pues. Ah, o sea, yo soy bien amable con la gente, ¿no? O sea, no me consta. Una foto, no sé qué, tiquitín, tacatán. Pero jamás entender esa vaina. Pero no, tienes no, una foto con un famoso, de todas maneras. ¿Alguna en tu vida? No que yo recuerde. No que yo ¿tú, recuerde. Aparte de hip hop? Lito Nevia. ¿Cómo así? Lito Nevia llegó acá a Lima una vez. Este, y menos mal que yo era amigo de los organizadores y todo. Y llego, y lo primero que me dice Lito es, ah, vos sos el del disco del gatito. Yo, unos años antes, yo ya le había mandado un disco, ¿no? De pura cortesía, ¿no? Un trabajo que se llama El Zafiro de las Galas. Claro. Se lo mandé y nunca supe si lo había recibido, ¿no? Y de pronto me viene con eso, ¿no? Entonces, ¡qué, paja, ya, pues, qué bonito! ¡Qué lindo eso! Fantástico. Uno sí, no espera que... Claro. ¡Qué lindo eso! Sí, sí, sí. ¡Qué bacán! ¿Tú le has entregado tu música a alguien que admires mucho? Huicho, tú eres bien anti. Por, no que sea anti, pero, yo soy introvertido, soy tímido y lo que quiero es, o sea, ninguna foto, ni ninguna firma, ni ninguna nada va a ser lo que es el recuerdo. Totalmente. Lo que tengo acá. Claro. Así que no hay nada contra eso. ¿Tienes algo en el chat para leer, de casualidad? Hay bastantes cosas. Señor. Me imagino, me quiero leer acá un par de mensajitos, ¿ya? A ver. Este, Spinetta, ponen corazoncito, pues, ¿no? Claro. Rina de Moro, Manolo, jajaja. Ja, ja. Eric Cartman. Ah, Eric Cartman de South Park. Te pido un saludo. Un saludo para él, pues, ¿no? Los piden en Arequipa. Ah, sí, va a haber un festival en Arequipa, en un Expo Rock va a haber ahí en Arequipa, así que ahí estaremos en mayo, creo que es eso. Expo me parece rock, increíble. Expo Rock. Vamos a escuchar una canción y regresamos, este... Me cuentan que vas a cantar acá a capela los mejores éxitos de Leucemia. Te han contado mal, te han contado mal. Pero tú sí cantas en entrevistas, ¿no? A veces, si me lo piden, bueno, ni modo, ¿no? Escucha, eres un poquito anti. ¿Ah? Un poquito anti. No, al contrario. Lo que pasa es que yo creo que las entrevistas son para hablar, ¿no? Está bien. Vamos a escuchar una canción y regresamos. Estamos en el super chat. Estamos con una pregunta en el chat, ¿no? ¿De verdad? ¿Quieres lanzarla ahorita o después mejor? Creo que ahorita. A ver, lánzala. A ver. ¿Por qué F? Pero ya es como que me preguntes a mí por qué es Henry Spencer, pero no sé si Daniel quiere responderla o la ha respondido demasiado. Es que a veces la respondo bien y a veces la respondo mal, ¿no? Porque se supone que ya todos lo saben, o sea, el fan ya sabe lo que significa, ¿no? Que es feo, ¿no? Este, pero a veces sí lo respondo con mucho cariño y trato de explicar un poco a qué se debe esta fealdad con la que me he bautizado, ¿no? Pero hoy día no lo voy a hacer, ¿no? Extraordinario. Todo un comediante, ¿no? Tú tienes una vena de comediante, tienes un humor muy avispado. Ah, no sé. Como que no sé, lo acabas de hacer. Y en los conciertos, en los intermedios, también eres muy divertido. No, gracias. No, te lo he dicho en la entrevista. Son exactamente las 8:55. Estamos con Huicho y Daniel F., que se presentan la próxima semana en el Centro Convenciones Bianca. Un concierto único, por única vez, hasta donde tengo entendido, los dos se juntan para un show en vivo. ¿Tú vas a estar con banda, solista? Con Rafa Carlos en el piano. ¿Y tú, con tu guitarra? Solamente. ¿Hay algún momento en que crucen melodías o canciones? No descartamos nada ahorita. Ahorita, con todas las entrevistas y toda la reacción de la gente, parece que no descartamos nada. Así que ya veremos todo ese día. ¿Eso va a ser un archivo histórico de rock peruano o no? Tú dices. Yo digo. Escúchame, siempre he querido hacer algo. Histérico. ¿Ah? Será. Siempre he querido hacer algo y a ver si la captas. Varios superchats. Ahí voy. Y si te provoca, lo respondes, si no, no. Varios superchats. Ahí voy, dame un segundito. Siempre he querido hacer algo contigo. ¿Puede ser? Señoras y señores, con ustedes. ¿Cómo es? Ya ni me acuerdo. El grupo Narcosis. No, sí te acuerdas. No. Con ustedes. El grupo Narcosis, ¿tú dices? El grupo Narcosis. Venga, ahí está tu voz. Pero no, antes dice otra cosa. Claro, en no sé cuántos amigos de siempre. Sí. Ah, tiene una introducción, claro. Claro, claro que escúchame, sí. Tiene superchats. ¿Superchat? Tengo varios superchats. Léelos, por favor. Harold Heredia.
Oye, pon, siempre Harold Heredia pidiendo canciones que no vamos a poder poner. No vamos a poder poner. Pero otra, a ver, otro superchat. María Patricia Calle te mandó 10 dolaracos. En verdad. 10 cocos, ¿ah? Sí. En verdad. Qué lindo. ¿Qué quiere decir esto? No entendí cuando dices esto. Mándale un saludo nomás. Ah, María Patricia, gracias por esos 10 dólares y que sean el inicio de una hermosa relación y que traigan muchos dólares más. No, en serio, queremos hacer esto mucho más, así que la gente está aportando sí, con sus claro. superchats. Ni picopos, bueno. Te mandó 2 luquitas. Buen Spencer, gran programa, grandes invitados. Gracias a ti por eso. ¿Tienes más superchats? Oye, acá hay un pata, bueno, dice ahora. Jordi Rato, Fabián dice, grabadazo. ¿Cómo grabadazo? ¿Cómo va a ser? Tu reloj. Ah, maña. Tu reloj. ¿Así, grabadazo, dice? No, pues la gente no cree que estamos en vivo. Son las 8:57. Vamos a ir a escuchar una canción y regresamos en un segundo. Daniel va a cantar. Va a cantar un medley. Conocido en Sudamérica como Popurrí. Ya. De lo mejor de Leucemia del primer álbum del 85. Con eso regresamos. Soy Luis Carlos Burneo. La prensa, Daniel. ¿Cómo miente la prensa? Así descaradamente. Delante de mí todavía. Radio Spencer, ya venimos. Radio Spencer. Amarillos. Radio Spencer. Ay, hola, de nuevo, son las 8:59, casi las 9 de la noche en Lima, Perú. Estamos 7 de marzo, qué bestia, el año se está pasando, pero volando y volando y volando. Sí. Y siguiendo con la broma que te dice de que no cantas mucho, ¿no te gusta cantar mucho en entrevistas y todo bien? No, sí, normal, sino que a veces no sé, prefiero conversar un rato. Sí. Y tú dijiste algo parecido, la entrevista mejor conversar. Y sí, no... ahora, si me dicen, hay que cantar, canto, ¿no? No, pero nadie te va a decir eso, pues. Ya. Nadie te, o sea... No, acá, dices tú. Aquí nadie me lo va a decir, pero no sabes la cantidad de veces que me lo dicen. O sea, me gusta empatizar con ustedes y preguntarles justamente cómo se siente eso y si detecto rápidamente que es algo que se suele pedir mucho en entrevistas. Entonces, en algunos medios. De repente no todo el mundo quiere hacerlo y todo bien. Y es un aprendizaje para la gente en medios y para el artista. Uno canta regularmente cuando se siente cómodo o si le piden que cante, pues no. Uh-huh. ¿Has estado cantando tú con una pista musical en entrevistas? ¿Qué cantabas? Estuve cantando algunas canciones de las que voy a van a estar en el repertorio. ¿Cuál es su repertorio? El repertorio básicamente es las joyas que yo considero del rock español del 78 al 85. Mucha de esa música que a mí me encantaba y que, bueno, me encanta. Algunas cosas de Spinetta, por ahí una que otra sorpresilla también, que no voy a, pues, spoilear tonto, ¿no? Pero, básicamente es eso, ese es mi repertorio, que es un proyecto que empecé en el 2007, primero con Fernando Chirinos, que es hacer conocer las canciones
que nadie conoce, padre, que son hermosas. Y uno siente una devoción especial hacia la música que es de uno y que no mucha gente la tiene cerca, sí, ¿no? Pues, y uno siente la misión de como evangelizar o algo. Un poco eso. Bueno, evangelizar no tanto, ¿no? Pero, o sea, digamos... sí, pero entiendo la idea. Siempre es bonito que puedas compartir tu pasión, claro, con la música con más gente. Claro, a mí me da un poco de rabia porque en esa época, o sea, entre esos años en España... tenías que huaquear para encontrar grupos malos. Huaquear. Y parece que aquí huaquearon porque solo trajeron a los hombres Hey, a esa weá. Pues, pero llenaron los el malos, estadio. A los malos, ¿no? Pero llenan el estadio. Sí, claro, porque llenan el estadio. Billete. Pero de verdad que había una cantidad de grupos que no te puedes imaginar. Y dime nombres de grupos para que la gente escuche. Los Pistones, Los Secretos, Radio Futura, Gabinete Caligari, La Granja. Bueno, el último de la fila también llegó y esos eran buenos. ¿Qué más? Pucha, 10.000 más, tío. Golpes Bajos, o sea... Pff. ¿Has escuchado esa música tú? La Mode. Sí, pero no era muy afecto a ese... A esa creo franja. Que tú más afecto a los argentinos, tal vez. Yo, ¿no? Claro, era más de lo de inicios de los 70s en Argentina y de España, de la época, Cuarto Reich, Reincidente, o sea, bandas un poco más duras. Bueno, entonces este próximo jueves de la próxima semana, Centro Cultural, Centro de Convenciones. Siempre me confundo CC con Centro Cultural, pero sí. Es Centro de Convenciones. Centro de Convenciones Bianca. Bianca, que es un espacio que queda en Barranco, en la avenida Grau, me parece. Primera cuadra de Grau. Sí, y van a estar juntos por primera vez. Me imagino que esto va a ser recontragrabado y el día siguiente podrán ver por todos lados unos clips de dos leyendas. ¿A qué hora es? A las 8 o 9. A partir de las 9 de la noche. 9 de la noche. Ahí Búfalo está apuntadísimo ya, ¿no? Está apuntando, yo apunto todo. De verdad. Sí, todo se apunta. Nada, quiero invitar a la gente a que los acompañe esa noche, por favor. De todas maneras, gente, ¿cuál es la cámara? Esta, ¿no? Ya. Dale. Nada, chicos, los esperamos a todos este jueves 14 de marzo en el Centro de Comisiones de Bianca. Daniel y yo vamos a estar con nuestros repertorios para compartirlos con ustedes. No esperen, por favor, ningún Greatest Hits. Vamos a hacer más bien las canciones que nos gustan a nosotros para que ustedes se culturicen. Y se vacilen, ¿no? Eso se trata. Si tuvieses que haber cantado una canción hoy, ¿cuál hubieses escogido? Si estuviese en tu contrato cantar forzosamente en una entrevista hoy, ¿cuál hubieses escogido para tu deleite? El sitio de mi recreo, que no la canté el otro día. Tú, Daniel, si estuviese en tu contrato, que forzosamente en Radio Spencer tienes que cantar una canción de tu repertorio o una versión de quien quieras. Tendría que haber escogido una canción muy cortita, ¿no? Para no perder un poco el hilo de la conversación. ¿Se te ocurre cuál podría haber sido? Hay una que se llama Enunciación. Hay otra que se llama Gatos de Bronce. O sea, temas bastante cortos, ¿no? Bueno, gracias por estar acá. En verdad, le he pasado muy bien con ustedes. A ti, Spencer. No, una época dabas la mano así, ¿te acuerdas? Sí, también. ¿Por qué? ¿Cuál es el...? Siempre quise preguntarte eso. Ah, no sé. A ver si en ese momento. Porque... Cuando te conocías, la mano de esta manera. Ah, man, ya. ¿Ya no me hacías la mano? Dabas la mano así. ¿Ah, sí? Sí, siempre me acuerdo de eso. Qué observador. Oye, está totalmente chiflado. No, es que era la primera vez que alguien me daba la mano así. Entonces confirmo. Hay que medicarlo. Daniel da la mano de modo diferente porque él es punk, pensaba. Y los punks tienen que ser especiales y únicos. Entonces yo también tengo que saludar diciendo, y ahí, todo fue por ti. Nada, vamos a escuchar una canción y regresamos. Muchísimas gracias por estar acá jueves. Aplausos para ellos, por favor. Jueves 14 de marzo, Centro de Convenciones Bianca, y hay un descuento del 30% hasta mañana. ¿Dónde están las entradas a la venta? En Joinas. Joinas.com, mis amigos. Ajá. De Joinas, que quiero muchísimo. Regresamos con lectura de superchats. Regresamos con eso, ya. Gracias por estar acá los dos, gracias por toda la gente que está conectada. Soy Luis Carlos Gurneo y este programa se sigue llamando Radio Spencer. Ya regresamos. Bien, compadre. We'll be right back.
Bueno, ¿cómo están? Yo lo he pasado excelente. Y tú me dijiste algo fuera de cámaras, pero le digo, no quise meterme mucho, dijiste. ¿Por qué? Ah, no, no, porque estás entrevistando tú, ¿no? Pero o sea, yo te dije al inicio, interveniste. ¿Cómo se dice? Interveniste, te metieron un lapo con el tema de Charly García. Ah, no, es que... Explícame, yo no decodifiqué que, bien. Es que hay una rivalidad, no rivalidad, pero digamos que en la música argentina siempre he estado... Es como Soda Stereo, la banda, yeah, para acá Perú, pero en Argentina son igual Los Redondos que Soda Stereo. Ese es el caso de como bandas, mani, pero mani, como mani. Artista, claro. Acá es como que en Perú, Fito Páez y Charly, pero en Argentina es Charly y Spinetta. Y como Daniel y Huicho son más fans de Spinetta, y yo soy más fan de Charly, todo por bien. Joda. Mani. Escucha, le ha pasado increíble. Quiero leer algunos chats que están por acá. Grandes artistas, pone el Cholo Taza. Alex W9FM, sigan practicando, muchachos. Yo los veo en W9 próximamente. Me encanta. Manu Mendoza, hacerlos cantar sin que ellos quieran no es igual. No hay feeling, obviamente. Claro. Náker Sánchez, jajaja, ja, ja, como en un streaming deja en espera a todos. No entendí eso. Guardiola apareció de la nada, dicen acá. Te paran poniendo chapas. Sí. A ver, ¿qué más hay por acá? Hay un par de superchats. Manu Mendoza me ha mandado 5 soles. Se agradece muchísimo. Celebremos su primera compra de un super en un... Uy, primera vez que Manu manda un superchat. Me encanta. Harold Heredia ha mandado 2 soles. La mode, mi enfermera de noche. Parálisis permanente. Está hablando de los grupos españoles que mencionó Huicho. El arbolito de Leunan pone Spencer, pregúntale si el F el 2025 sale el disco libro de todas maneras. Maña, no sabía que iba a sacar un disco libro. Hay un montón de... Rina de Moro, Luis Carlos, gran programa.
Alex W9 deberían estar en Radio W9. Yo siempre he querido estar en Radio W9. ¿Has querido tú, ya que no formas parte de una radio actualmente, tu sueño ha sido siempre estar en una radio específica que escuchabas de niño, que le tuviste feeling, y aún no estás? Y digo aún porque nunca se cierran las puertas. O tú, yo era Estudio 92, por ejemplo. Sí, Estudio de chibolo también, pero en la actualidad me gusta mucho Mágica. Yo soy bien clásico. Pero bien te me pones clásico. Necio. Porque Mágica... Soy clásico, me gusta la salsa también y me gusta la romántica. Pero me refiero a que Mágica forma parte de la corporación en la cual... O sea, si te dieran la oportunidad, ¿estarías en Mágica? Sí, porque qué lindo, no. Sí, buenazo. Sí. Y también en el otro grupo, yo no tengo ningún rollo con los géneros, con los grupos. RPP. Grupos, muy bien. ¿Cómo se llama tu mamá, Julio? Esto no es una pregunta agresiva. Mandó un superchat, ¿cierto? ¿Patricia? Sí, sí, sí. Señora Patricia, quiero agradecerle por el superchat que me envió. Quiero decirle que su hijo es una persona que estimo muchísimo y me ha apoyado de maneras incontables durante este primer año que nos conocemos. Si esto fuera Los Malditos Podcast, ya hubiera tenido 50.000 mensajes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? La del colegio, hermano. ¿La del colegio? No entiendo. A ver, y gracias, señora Patricia, por engendrar al sujeto que tengo frente a mí. Iba a decir algo un poco de mayor calibre, pero es su mamá, no quiero... A ver... No, pues iba a decir gracias por engendrarlo, pero de otra manera. Ni picopos. Buen Spencer, gran programa, grandes invitados. Ahí está, María Patricia Calle. Escuchen, la mamá de Julio ha enviado $9.99, que es el chat más grande, el superchat más grande que me han enviado en mi historia. Rina de Moro, Daniel F. Y en este momento, ¿sabes en qué modo entramos? Súbeme la música por un poquito. Entramos en el modo... ¿Cómo era? La hora del yapecito. Vamos a entrar al... ¿Qué es eso? Me estoy inventando eso ahorita. No, lo tiene en mi pauta igual. Voy a entrar a Yape y la gente que quiere mandar preguntas o saludos por Yape, los leo en vivo, les agradezco y respondemos las preguntas. Estamos el Búfalo y yo acá para servirlos a ustedes. Pregunten más. Así, a ver, acá han mandado uno, ya mira, un pata más. Este es un clásico, ¿eh? Manda 10 céntimos. ¿Te estás ganando con eso? Nicolás Alexander Velasco Carrasco manda 0.10 y pone lo último que me quedaba, disculpa, jajaja. Ja, ja. Hashtag viva Lancita, no entendí eso. Oye, yo estoy igual, estoy sin chamba, o sea que... Está. Estoy lazo, aguja. Agujas. Manuel José Huerta Mendoza ha enviado 5 soles, se agradece. Así que estamos en este momento en vivo en la hora del yapecito. ¿Y cómo la ves? ¿Qué estás haciendo últimamente, Búfalo, tú? ¿Estás viendo nuevos proyectos? Estoy haciendo un top 10 en... Lo he visto en tu Facebook. En TikTok, en las redes, lo he visto en tu Facebook. Sí. Primero que todo lo vi en tu Facebook. Top 10, he hecho de los Oscars, he hecho también hace poco los Beatles. Se viene la próxima semana algo de Soda Stereo y así voy jugando. Y hay algunas cosas que estoy hablando con algunas radios, televisión. Hay unas cosas, ya has movido las manos así. Unas cosillas. El teje y el maneje en la industria radial. Y me gustaría volver también a la tele. Escucha, tú vuelas alto, ¿eh? ¿Ah? Tú vuelas ya alto, ya. Cosa que no... ¿Ah? No, es que... Hay que automotivarse. Sí, me gusta, por ejemplo, lo que está haciendo Peláez. El gran chef. El gran chef. Me gusta, porque... ¿Por qué te gusta? Tiene ángel. Por supuesto. Tiene ángel. Ajá. Y no es común ver ese tipo de ángel en la televisión peruana. No lo es. Pero cuéntale a la gente que no tuvo la oportunidad de verte en televisión. ¿Tú qué hiciste en tele? Yo salí en Mil Oficios, salí en Estos Chicos de Ahora, hice algunas cosas en TV Perú, hice algunas cosas en Panamericana y lo último que hice fue con Gisela en... Te iba a decir, te estás olvidando de la reina de la televisión. Bailando por un sueño. En Eras vos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué tal Gisela? Chévere, comió muy bien, fue un año. Sí. Maña. Yo tenía 28 años, era muy chivolo y digamos que... Era inexperto. Por supuesto. Y ahora más maduro, más cuajado. Creo que haría un trabajo humildemente, creo que bien. Porque ya los años te hacen crecer y ver el mundo de otra manera, ¿no? Va a sonar viejo esto para la gente que tiene 22, 23. Pero cómo los años te curten, te enseñan, te hacen madurar de un modo increíble, ¿no? Y a veces yo que soy medio nostálgico y tonto digo, me hubiese gustado tener el conocimiento que tengo hoy hace 10 años, pero no es el momento, pues. Sí, sí, sí. Los años te van formando, sí. Las pérdidas, los problemas, los inconvenientes. Qué loco eso, se puso depre. Pero vamos a tomar todos nuestro magnesol para estar alegres. Oye, ¿hay una luz que se ha apagado al fondo o no? Sí, pero no hay nadie. Ah, porque no había nadie. ¿Pero puedes poncharlo a mi patada o no?
A ver, ponchalo, pero no, estás sin luz, no importa. Veo. Por favor, ponchalo. Ya ahí no está. Veo. Ya ponchalo y ahora, llamaron a la cámara. Vamos a la cámara. Pero invítalo, invítalo si quieres. No, 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 que se quede ahí en su sitio. Si no hay luz, no pasa sin nada. Pues. ¿Conversas con la gente de Oasis? Converso con la gente de Oasis, buena pregunta. No, pero no por un tema que haya quedado mal el equipo, al contrario, el equipo todo muy bien. Daniel está haciendo sus cosas, Araceli también, el loco también, o sea que todo. Qué loco lo de Marquina, ¿no? Me raya cómo pudo, no sé, como reinventarse, entre comillas, tan rápido. Bueno, él paralelamente ya estaba chambeando en ese canal donde está, ¿no? Como en ese canal donde está. La última, los últimos meses ya estaba. Por supuesto, pero digamos. Daniel es súper talentoso. Daniel es un. Rápido, cae risa. ¿Tú lo conoces desde qué año? Yo lo conozco desde la San Martín, cuando yo usaba jeans rojos. Iba a decir, ahorita hablamos de eso, tu pantalón rojo, pero yo también usaba en televisión pantalón rojo y la gente en ese momento era extraño. Iba a decir, ¿desde que era tu jefe en Planeta? ¿Fue tu jefe? Él fue mi jefe en Planeta y después yo fui su jefe en Oasis. Me encanta, pero mira qué tonto, ¿ah? Un paso más atrás está la San Martín, antes de todo, o sea, lo conoces sí. De la universidad. De la universidad. ¿Cómo era Daniel ahí? Igual, ladilla, jodía desde el edificio, jodía al otro, ponía chapas a la gente que pasaba. Bien paja. Pero Daniel es más cague de risa. ¿Cómo? Fuera del aire que en el aire mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que es más gracioso no filmado, no en la radio. Daniel tiene un humor, una comedia particular muy natural. Se siente esforzado o forzado. No, es como... Súper natural. Es él. Sí. Y por eso me cae tan bien. Vamos a ver si están mandando más superchats o si han mandado un yapecito por ahí. Esa es la hora del yapecito. La hora del yapecito. Vamos a ver qué hay en el chat, ¿ya? Seguramente hay cosas bien bajas. Yo recién tengo yape. Rina de Moro, no eres tonto, es la madurez. Se refiere a cuando hablamos de la madurez. Claro. A ver... La hora del reloj de atrás no cuadra con la hora actual. Está grabado el programa. ¿No está bien la hora? Pero acá dice María Patricia lo contrario. Me encanta el reloj vintage. Sí. Bueno, dice 9 y... Por ahí un par de minutos, ¿no? A ver, ¿qué más hay por acá? Linda Pasco, la hora del yapecito, dice, por supuesto, pero yapea, pues linda. Si no, no... A ver... Spencer debe tener un programa en Doble 9 en la radio Rock en Lima. ¿Doble 9 te gusta a ti? Sí, claro. Creo que musicalmente es la mejor radio. Anda. Musicalmente. Claro. Otra pero cosa no... es el empaque, ¿no? Ajá. La producción, los conductores. Mañana pero... Maldita hace un... Hacían. Una parodia. Sí. Triple 6. Sí, Triple 6. Pero otra cosa es la producción, ¿no? Es un poco más modesta, pues, ¿no? Sí. ¿Cómo la denominarías tú? ¿Qué cosa? Porque dices, claro, Doble 9 musicalmente es increíble, pero el empaque, la producción, no lo ves al mismo nivel que... No, pues tienen otro rumbo, ¿no? Sí, claro. Ni menos ni más, distinta, diría yo. Súper ¿no? distinta. Sí. No tiene la energía usual que uno espera tener en la FM. Es más pausado, tranquilo, más de mandar canciones. Sí. Me encanta, Doble 9 desde chibolo. Siempre algún día trabajaré ahí, no sé. Y quiero este programa se llama Radio Spencer, por lo que te conté al inicio, pero quiero elogiar a la radio, porque mucha gente en esta época, sin ningún tipo de razón, no, ¿quién escucha radio? La radio fue, pero la radio sigue llegando a millones. Cuéntame eso, tú que has estado ahí. Es que eso creo que tenemos que entender todos, ¿no? Los medios no son excluyentes. Correcto. Y sí es verdad que las audiencias han bajado un poco. Claro. Es natural por mundo globalizado, la información inmediata. Existen otras herramientas, otros canales para que han comido un poco la torta radial. Claro. Pero la radio sigue siendo un medio masivo. Total. Sigue siendo un medio que te acompaña y conecta. Y sobre todo un medio sano. Y también que llega a sitios inesperados donde la gente no tiene facilidades, ¿no? Y puede escuchar música, como puede escuchar información, educación, cultura. Y... Facilidades, puedo traducir facilidades. Mucha gente que está en Lima, o en Miraflores, o en cualquier distrito de Lima, cree que el internet llega a todo el Perú de manera igualitaria. Y hay zonas del Perú donde el internet no existe, o que la... conexión, le das play a YouTube, tienes que quedarte esperando media hora a que cargue. Entonces la radio sigue siendo un medio masivo que llega
literalmente, depende de la antena y la capacidad, hasta el último rincón del país. Exacto. Y que llega a millones de personas. Y has dejado de decir algo muy importante, que te acompaña. La radio yo siento que acompaña a la gente, y yo que soy 100% digital, no es algo, pues, que todo el mundo está de acuerdo con esto, el podcast o el YouTube, con la radio sientes que hay algo en vivo, hay alguien ahí conversando contigo, acompañándote, escuchándote, atendiéndote. Y no tiene nada que ver, hay gente que dice también, ¿Qué? Me da risa, pero la radio no tiene nada, pero nada que ver con un podcast. O es sea, otra son, cosa. Son otras cosas totalmente, lenguajes distintos, ¿no? Pero bueno, hay gente para todo, ¿no? Igual la tele sigue siendo masiva, llega a millones y está ahí, entonces hay que aprovechar las herramientas que tenemos. Son las 9:22. Yo creo que ha sido un primer programa oficial, porque el anterior fue el cero. Increíble. Yo creo que tú has estado muy bien, creo que los chicos han estado muy bien. Creo que Daniel y Huicho son bien tranquilos, ¿no? Y un poco serios, pero más o menos que la pasaron bien, nos reímos, chévere. Nos jodimos. Entonces, te quiero agradecer mucho por todo. No, gracias a ti. Lo que Carlos, aprendí. Terminamos leyendo unos comentarios y apes. Sí, pero quiero decirle algo. Creo que nos debíamos esta conversación también. Yo, más allá del fin de mi permanencia en Oasis, te respeto mucho, te aprecio mucho, y tú tuviste conmigo muchísima paciencia, y subrayo esa palabra con plumón negro, paciencia, y eso lo agradezco. Y de ti, de tu energía, de tu producción, de tu imaginación, más o menos, así como de Martín Arredondo en Enemigos Públicos, aprendí cómo producir video, y de ti me he pirateado varias cosas para producir radio. Y eso te lo agradezco. No, y yo que soy un novato haciendo esto, sus 20 años agradezco. Y agradezco a toda la gente que nos ha acompañado, a mí, al Búfalo. Pueden seguirte. Ya has cambiado tu Instagram, ¿no? El Búfalo, ¿no? ¿Qué? De tener 600 seguidores, ahora tengo, vamos por los 5.000, vamos. ¿Es arroba el Búfalo 1? Arroba el Búfalo 1, el Instagram. Toda la gente que está viendo esto en vivo, ahorita que son las 9:24, o que lo está viendo grabado, que va a llegar a muchísima más gente, entren a Instagram y pongan @elbúfalo1, porque está haciendo top 10 y se vienen segurísimamente muchas cosas más. Y el TikTok, @elbufalillo, nada más. ¿Por qué? ¿Porque no había Búfalo 1? ¿Te pareció más cool poner Búfalillo? Búfalillo. Me encanta. Ok, Julio, ¿quiere leer unos superchats? ¿Hay algo por ahí? Están pidiendo que leas yape. A Patrick Ramos le digo Heidek. En este momento voy a leer yape, pero tú ayúdame con unos superchats. Porque estamos en la hora del yapecito. Esa música que suena parece Stranger Things. De hecho, la canción se llama algo de Stranger. Ah, mira, qué lindo. Adrián Arturo dice, Henry, un saludo para Jocelyn Maquiavelo, por favor. Adrián Arturo. Hey, Jocelyn Maquiavelo, ¿cómo estás? Soy Luis Carlos Burneo. Y gracias a un yape de 3 soles de tu amigo Adrián Arturo, te mando un saludo y te agradezco muchísimo de corazón por estar aquí en la habitación de Henry Spencer Jocelyn. Galilei Antonio Bautista, saludos desde Ica. Estamos mañana en Ica, por si acaso. Y recuerda, la Plaza de Armas es el mejor lugar para que hagas entrevistas. Galilei Antonino Azu, tiene un nombre literario, ¿eh? Galilei Antonino Bautista Guillén, Ica. Gracias por tu yape. Súbele un poquito esa música tipo Stranger Things un segundo, solo para escuchar. A ver, vamos de nuevo. Bájale un poquito. Gedalías Muñoz Rosales. ¿Quién es? ¿Es tu pariente, Humberto? Pero tiene tu apellido y tu segundo apellido. Gedalías Muñoz Rosales. ¿Me estás? ¿No? ¿Es una broma? Acá dice, Henry, actualiza una nueva entrevista al jefe de Sanguinetti de W9. Bueno, el primo de Humberto. Manuel José Huerta. Ah, bueno, ya. Tenemos... ¡A Chapultepec! Qué bonito, ¿qué cosa? Qué bonito eso de que manden saludos, ¿no? ¿Ah? Qué bonito eso, bien radial, que manden saludos. Súper, los saludos son algo básico de la radio. Voy a leer los últimos superchats antes de irnos, ¿ya? Alex W9. Habla bien, soy Muñoz Rosales. No entiendo qué está pasando con los apellidos de Humberto. En fin, Fargon TX, Henry, ¿bajas este domingo al examen de la admisión de la agraria? Estamos en Ica. Oh, a ver, acá la gente jode. Daniel León, grabado en vivo, ponen, qué jodidos. Han Alba, señala M, será porque FM es muy limitada. Henry, revisa mi yape. Radio Spencer, categóricamente superior. Radio Miraflores, la mejor radio. Bueno, a toda la gente que nos ha acompañado, gracias por estar acá. Y a la gente que está viendo esto en versión grabada o reproducida luego del vivo,
gracias también. Nos encanta hacer esto y queremos hacerlo muchísimo más. Y depende de ustedes. Dejen un comentario, pasen el link a alguien, compártanlo por WhatsApp, en sus redes. Voy a estar muy agradecido. Y toda la gente que hace esto conmigo, también. Nuestra intención es salir todos los jueves a las 8 de la noche. Vamos, creo que con un inicio moderadamente bueno. La próxima semana será muchísimo mejor. Y a ver quién nos acompaña la próxima semana. Tenemos invitados sorpresa de repente. Ese es siempre el floro cuando no tienes invitados, ¿no? Tenemos muchos invitados sorpresa. Acompáñenos. Gracias, Búfalo, por estar acá. Gracias, hermano. Listo, se acabó esto. Gracias a todos por acompañarnos. Se llamó Radio Spencer. Nos vemos en el próximo jueves a las 8. Un aplauso a todos, por favor, y nos vamos al aire. Thank you.